momento que aplauda. ¿Veis por aquí alguien de Orense que nos aplauda? ¿Vosotros? Un aplauso para él. Vamos a ver. Pues este para ustedes, que son libros, que son discos, que son cintas, puede ser un poquito para adelante, y un poco de todo, cultura galega. Perfecto. Ustedes ven aquí para decirnos que hay un grupo de gaitas en Ourense que es una maravilla. Pues sí, venía a presentar el grupo Batecerto. ¿O grupo Batecerto? O grupo de gaiteros Batecerto. ¿De qué es el grupo de gaiteros? Pues el grupo que se formó a la país como año y medio, dentro de que una escuela de gaiteros de estilo pechado que tengo, que se llama Gómez Moure. Bueno, pues es más gente que ofrece un poco al principio para creo de pasarlo bien, pero pues también queremos demostrar que con un grupo de estas características pues también se puede hacer buena música. Sí, por cierto, otro día no sé qué me decía, que esta escuela que hay en Ourense no solo ensina a tocar la gaita, sino a ser gaitero. Una cosa es ser gaitero, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay bastante diferencia, porque ahora están diciendo mucho los medios de comunicación que hay no sé cuántos mil gaiteros en toda Galicia, y bueno, no es precisamente cierto, ¿no? Hay muchísimos tocadores de gaita, pero una cosa es ser un tocador de gaita, que es una persona que se aproxima de una manera técnica a ese instrumento, y otra cosa es ser gaitero, que eleva, pues, aparte de saber lo que se comunicar con el instrumento, pues, una serie de, bueno, de, por decirlo así, enseñanzas, vivencias que en una escuela indo dos horas a semana no se coge. Saben ustedes, ya hay matices, una cosa es tocar la gaita y otra cosa es ser gaiteiro. Ustedes, por cierto, tienen una particularidad, le pasa ya a ustedes como el llamado sonero mayor de Venezuela, a Óscar de León. A Óscar de León no se le puede presentar nunca como Óscar de León, aquí dice Óscar, con acento en A, Óscar de León. Y ustedes no creen que le llamen Castor, quiere que le llamen Castro. Eso aquí, cada uno está todo con nombres, todo claro. Eso un poco, Es cosa de familia. Ah, pero a ver, se llamaba Castor, y entonces, pues, prefiero Castor que Castor. Castor que Castor, pero usted firma, ¿cómo firma? Castor. Castor también. Pues nada, Castor. Muchas gracias, que quiso de valedor, el grupo va a hacer todo derecho. Muchas gracias. Vale. Gracias.